estos chicos en apenas 2 años nos han demostrado a la sociedad de que tienen un alto compromiso con el deporte. Ese compromiso se está viendo enmarcado en varios campeonatos de España. Han sido campeones de España en fútbol sala en la edición del 2013 en habilidades deportivas. Han sido campeones de España en pádel adaptado en San Pedro del Pinatar en el año 2014 y ahora han vuelto a ser campeones de España en habilidades deportivas y en adaptadas en Móstoles Madrid en febrero del 2015. No hay límite, nació en octubre del 2012 con la necesidad de incorporar personas con capacidades diferentes al mundo deportivo. El sello que nos distingue es la búsqueda constante de adaptaciones a las modalidades deportivas que nuestros usuarios decidan realizar. Basándonos en estudios realizados en el área de la educación, sabemos que compartiendo tiempo y espacio con personas de diferentes niveles, el nuestro mejorará a gran escala, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo. Nosotros estamos, esta federación está encuadrada dentro del Comité Paralímpico Español, que lo componen 5 federaciones, los deportes reconocidos que son parálisis cerebral, físico, ciegos, sordos y nosotros los discapacitados intelectuales. La FEDI pues es una federación polideportiva que aparte de promocionar el deporte entre las personas con discapacidad a través de sus entes autonómicos y luego de sus clubes, pues velamos por el cumplimiento del deporte de la persona con discapacidad intelectual. Hablar de la inclusión deportiva supone dar un paso más y avanzar en la normalización y en la integración, porque cuando hablamos de inclusión, hablamos no solamente de trabajar y de estar en una actividad deportiva junto a, sino supone estar con las personas que necesitan ese trabajo codo con codo y no solamente un trabajo seguido de cerca. Hablar de deporte inclusivo supone también hablar desde el punto de vista de las potencialidades, no de las discapacidades, no de las limitaciones. Supone trabajar codo con codo en pro del desarrollo de todas las capacidades físicas, cognitivas, afectivas, emocionales y también sociales. Los beneficios es para todos y a ellos, pero a ellos se lo noto también muchísimo, están aprendiendo a centrarse más, se centran más. Están muy pendientes de lo que yo les voy diciendo, de cómo tienen que les digo cómo tienen que hacer las posturas, las personas que no pueden hacerla como todo el mundo, y están muy receptivos, muy bien. La verdad que se adaptan muy bien.
su superación de un campeonato a otro. Yo te puedo decir que a lo mejor en tiempos en natación, cuando bajan, van a un campeonato de España, bajan 5 o 6 segundos en unas pruebas que se les suele hacer. ¿Por qué? Porque su entrega, su sacrificio, su dedicación, su concentración en ese campeonato es la máxima. Yo venía aquí porque me gusta estar en el gimnasio haciendo máquina. Hago también pilates, yoga, tenis, juego al pádel, me voy al campeonato y aquí estoy muy a gusto. Siempre me levanto los lunes muy contento porque deseo, estoy deseando ya de que diga, venga, vale, aunque sea ya a las 4 o las 5 para irme ya con la asociación ya a hacer ejercicio. La sorpresa fue que a la hora de plantear el trabajo, con muy poquitas cosas, haciendo muy poquitas modificaciones, yo creo que llegamos a los objetivos que buscábamos, no solamente los objetivos deportivos nuestros, sino también probablemente los objetivos o las expectativas que este chico tuvo en las semanas que compartió con nosotros. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Desde que ellos asisten a mis clases he notado, tanto a nivel personal, que yo he evolucionado, como por parte de ellos, que desde un principio entraron como muy nerviosos, y ahora es como que saben mejor estar, han ganado mucha flexibilidad, han ganado mucho movimiento, y eso también a mí me hace crecer como persona, de ver que les ayudo en su vida, que tienen una lucha cada día y que al final son personas como nosotros y pueden llegar hasta los mismos niveles. Estas dos últimas temporadas hemos tenido a unos chicos de la Asociación Sin Límite entrenando con nosotros. Ha sido una experiencia muy gratificante, ya que hemos visto que los chavales se adaptaban totalmente al sistema de entrenamiento y después a nivel social han hecho amistades, muchas amistades que perduran en el tiempo. De hecho, a mí me siguen saludando con mucha efusión cuando me ven y recordando aquellos momentos. Creo que es una experiencia muy válida y muy útil, tanto para unos como para otros, porque la verdad es que nosotros hemos aprendido muchísimas cosas de los chavales que han venido a entrenar, a nivel de humildad, de respeto, de trabajo, y ha sido una experiencia realmente gratificante. Y bueno, mi experiencia con estos niños la verdad es que fue muy positiva, ¿no? Ellos cuando llegaron, la verdad es que sí es cierto que llegaron un poco tímidos, pero enseguida se adaptaron muy bien al grupo. Mis chavales también los acogieron muy bien a todos y la verdad es que la evolución fue sumamente positiva. Es cierto que tuvimos que adaptar un poco sesiones y trabajo a sus cualidades, pero la verdad es que el progreso que ellos hicieron, la verdad es que fue bastante bueno. Había veces que a ellos les costaba un poco algunas sesiones, algunos ejercicios, pero al cabo de la semana, la verdad es que ellos poco a poco fueron a más y sí es cierto que el tema de coordinación, el tema de pensar algunas dos o tres acciones en un mismo ejercicio, la verdad es que cada vez lo llevaron mejor. Como padres estamos muy satisfechos, muy contentos con tener la asociación aquí en nuestra localidad. No solamente se dedican a la práctica del deporte inclusivo, que ya es un paso muy importante, pero también trabajan esas emociones, esa comunicación, la empatía, el trabajo en equipo, en definitiva, pues las habilidades y las relaciones sociales. Ellos, nuestros hijos, empiezan a valorarse, a descubrir esas capacidades importantes que tienen y su autoestima va continuamente en aumento. Para nosotros los padres, No Hay Límites es un proyecto de futuro. Otra oportunidad, otra forma de hacer, está un poco entretenida, de hacer deporte, de salir, de cambiar de ambiente.
cambiar los compañeros, todo, porque cambian muchas cosas.